Bueno, y sin más preámbulo, nuestro profeta Steven Switcher y pasa con el amigo que nos acompaña. Bienvenido. Párese, dame un aplauso. Bienvenida, iglesia. Ponte sobre tus pies. Oh, aleluya. Hay fuego en la casa. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice amén? Aleluya. Oh, este fin de semana es un tiempo de fuego intenso. Amén. ¿Cuánto quiere levantar otro nivel en este tiempo? Amén. Aleluya. Dile a tu vecino, voy a estrechar mi fe en este tiempo. Amén. Aleluya. Cuando salimos aquí, no salimos igual. Vamos a salir lleno del fuego de Dios. Amén. ¡Woo! ¿Cuánto tiene hambre por Dios? ¿Cuánto tiene hambre por el fuego? ¿Cuánto quiere más y más y más? Aleluya, aplauso fuerte, porque el Espíritu Santo quiere darte más fuego. Aleluya. Well, I thank God for your pastors. Le doy gracias a Dios por sus pastores. For having me come this weekend. Por tenerme en este fin de semana. I'm excited about things in the spirit. Estoy emocionado de cosas en el espíritu. And I know. Y sé. Something's about to happen. Que algo va a suceder. You have to have an expectation in your heart. Tienes que tener una expectativa en tu corazón. I believe you do. Yo creo que lo tienes. I feel an expectation. Yo siento la expectativa. Sometimes you have to put a demand on the prophet. Muchas veces tienes que poner una demanda en el profeta. Demand on the word. Una demanda en la palabra. A demand on the spirit. Una demanda en el espíritu. To receive something new from God. Para recibir algo nuevo de Dios. Somebody say amen to that. Alguien diga amén. Hallelujah. I feel like I'm in the right place at the right time. Yo siento que estoy en el lugar correcto en la hora correcta. How many know that's what the Spirit of God does for us? ¿Cuántos saben que eso es lo que el Espíritu de Dios hace por nosotros? Puts us in the right place at the right time. Nos coloca en el lugar correcto a la hora correcta. Last year, el año pasado, I was traveling through Brazil. Yo estaba viajando a través de Brasil. And the Spirit of the Lord began to minister to me. Y el Espíritu del Señor me comenzó a ministrar. To just preach on the Holy Spirit and the baptism of fire. De comenzar a hablar del bautismo del Espíritu Santo y del fuego. And so from place to place, así que de lugar en lugar, I would preach on the fire. Yo predicaba del fuego. The baptism of the Holy Spirit. Y del bautismo del Espíritu. And the whole place todo el lugar began to receive the fire of God. Comenzó a recibir el fuego de Dios. Hallelujah. Church after church after church. Iglesia tras iglesia tras iglesia. There was no exception of churches. No hubo ninguna iglesia que fue excepta. Amen. And so afterwards, I wrote this book. Así que después de eso, yo escribí este libro. It's called Fuego de Avivamiento para Hoy. Se llama Fuego de Avivamiento para Hoy. Hallelujah. How many know? You can have revival. ¿Cuántos de ustedes saben que pueden tener el avivamiento? Every day of your life. Cada día de su vida. Every day of your life. Cada día de su vida. You can have the fire of God. Puedes tener el fuego de Dios. And the revival spirit of the anointing. Y el avivamiento del espíritu y la unción. Touching your life. Comenzando a tocar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hallelujah. Amen. Tell your neighbor. Dile a tu vecino. Yo también. Yo también. Hallelujah. I brought another book. Traje otro libro. Solo tengo 20 y 20. Hallelujah. Solo tengo 20 y 20 eso de cada es, uno. Eso es. Amen. But it's called Usted Puede Tenerlo Todo. How many want to have it all? ¿Cuántos de ustedes quieren tenerlo todo? How many know God said you can have it all? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios dice que ustedes pueden tenerlo todo? God said it. Dios lo dijo. So I want it. Así que yo lo quiero. I'm hungry for it all. Yo estoy hambriento por todo. If I go to a banquet, si yo voy a un banquete, I want to taste it all. Quiero probar todo. Amen. Amen. Hallelujah. Are you with me today? ¿Están conmigo hoy?
Hallelujah. And so this builds your faith. Así que esto desarrolla tu fe. To receive and receive and receive from God. Para que puedas recibir y recibir de Dios. Everything you need. Amen. Todo lo que necesitas. Does anybody need a miracle? ¿Hay alguien acá que necesita un milagro? Who really wants a copy of this book? ¿Quién realmente quiere una copia de este libro? Amén. Amén. Aleluya. Yo estoy bendito su entusiasmo. Cuando estás sentado, no hay fuego. Si fuego, it makes you radical. O sea, el fuego te hace radical. To do something you've never done before. Para hacer algo que nunca antes has hecho. Tell your neighbor. Dile a tu vecino. I'm excited. Estoy emocionado. Because the fire. Porque el fuego. Is going to make me do things. Me va a hacer hacer cosas. I've never done before. Que nunca antes he hecho. Hey! Woo! Fuego. God's so good. Dios es tan bueno. It's a powerful thing. Es algo poderoso. To be changed. De ser cambiado. By the presence of God. Por la presencia de Dios. Can somebody say glory? ¿Alguien puede decir gloria? Tell your neighbor, I want more of God. Dile a tu vecino, yo quiero más de Dios. I believe. Yo creo. God has a word for you tonight. Que Dios tiene una palabra para ti esta noche. Hallelujah. We'll get into the word a little while. Vamos a entrar un poquito en la palabra. Because the word brings faith. Porque la palabra trae fe. Hallelujah. In Jeremiah chapter 29:11. En Jeremías 29:11. God says, "I know the thoughts I have for you." Dios dice, porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de ti. I may know that God knows what he thinks about you. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios sabe lo que él piensa de usted? Amen. God thinks about you. Dios piensa acerca Every de ti. Every one of you. Cada uno de ustedes. And the Bible says. Y la Biblia dice. He says. Que él I dice, have thoughts of peace. Yo tengo pensamientos de paz. Amen. Amen. Thoughts of peace for you. Pensamientos de paz para ti. Hallelujah. I don't think evil things about you. Yo no pienso cosas malas para ti. And that's not the mind of God. Y esa es la mente de Dios. The mind of God says, I have thoughts of peace. La mente de Dios dice, tengo pensamientos de paz para bendecirte. And to give you an expected end. Y para darte un final expectante. Somebody say, expected end. A todos digan, expectante. What this means is this. Lo que esto significa, Let me try to give you a definition. Voy a tratar de darles una definición. That you can grab a hold of. Que tú puedes agarrar y sostener. Because the Bible says. Porque la Biblia dice. He wants to make a future for your life. Que él quiere hacer un futuro para tu vida. But he wants to connect with you. Pero él quiere conectarse contigo. According to your desires. De acuerdo a tus deseos. According to your faith. De acuerdo a tu fe. According to the will of the Lord in your life. De acuerdo a la voluntad del Señor he en tu vida. He wants to give you. Él te quiere dar a ti. An expected end. Un final expectante. A blessing. De bendición. Amen. That you are believing for. Que tú estás creyendo. Amen. Tell your neighbor. Dile a tu vecino. I'm believing for great things. Yo estoy creyendo por cosas grandes. I'm believing for great things. Yo estoy creyendo por cosas grandes. I'm declaring things because the Bible says. Yo estoy declarando cosas porque la Biblia lo dice. Whatever you desire. Lo que sea que deseas. Tell your neighbor. Dile a tu vecino. Whatever you desire. Lo que sea que deseas. Whatever you desire. Lo que desees. Whatever you desire. Lo que desees. Whatever you desire. Lo que desees. Get it in your mind. Mételo en tu mente. Get it in your heart. Colócalo en tu corazón. Amen and believe it. Y créelo. I have desires. Yo tengo deseos. And when I desire something. Y cuando yo deseo algo. The Bible says. La Biblia when dice. When I pray. Que yo oro. Believe. Creo. Believe. Creo. Believe. Creo. Believe. Creo. And you shall have Y eso va a suceder. You shall have it. Lo vas a tener. Hey, take it, take it, take it, take recibe, it. Take recibe, it, recibe, it, recibe. It's time to take it. Es tiempo de recibirlo. You see, God
Dios thinks good things for us. Tiene buenos pensamientos para nosotros. He wants to supply. Él quiere proveer. Beyond your dreams. Más allá de tus sueños. He wants to pour out more. Él quiere derramar más. Than you can receive. De lo que tú puedes recibir. This is God. Ese es Dios. Amen. Tell your neighbor. Dile a tu vecino. God is a good God. Dios es un buen Dios. Hallelujah. Hallelujah. I want to speak about Kairos times a little bit tonight. Vamos a hablar un poco acerca del tiempo Kairos esta noche. How many know Kairos times? ¿Cuántos de ustedes saben que el tiempo Kairos are strategic times in your life? Son tiempos estratégicos en tu vida. Times that you do not want to miss. Tiempos a los que no te quieres perder. In the presence of God. En la presencia de Dios. There are times where the Spirit of the Lord. Tiempos cuando el Espíritu del Señor. Moves mightily upon your life. Se mueve maravillosamente sobre tu vida. Because it's time for you to receive something. Porque es tiempo para que tú recibas algo. You don't want to miss those times. Tú no te quieres perder esos tiempos. Those Kairos times in your life. Esos tiempos Kairos en tu vida. They're the times where the Spirit of God. Porque son tiempos cuando el Espíritu de Dios. Moves. Se mueve in power, en poder, in miracles, en milagros, in fire, en fuego, in glory, en gloria, in your life, en tu vida, to manifest para manifestarse the supernatural power of God, el poder supernatural de Dios that you've never experienced in your life before. Que nunca has experimentado antes en tu vida. This is Kairos time. Este es el tiempo Kairos. Hallelujah. Hallelujah. You don't want to miss. Tú no te quieres perder. The time of your visitation. El tiempo de tu visitación. See, Jesus was walking among the Jews. ¿Ves? Jesús estaba caminando entre los judíos. And he began to weep. Y él comenzó a llorar. Because they did not know. Porque ellos no sabían. The time of their visitation. El tiempo de su visitación. They didn't know the time. Ellos no sabían the el Kairos time. El tiempo Kairos. That was prepared for them. Que estaba siendo preparado para ellos. They missed. Ellos se perdieron. The impartations. La impartición. The miracles. Los milagros. The grace and the mercy. La gracia y la misericordia. And the things that God had for their lives. Y las cosas que Dios tenía para sus vidas. Hallelujah. But not here tonight. Pero no aquí en esta noche. Amen. We're not going to miss it. Nosotros no nos lo vamos a perder. We're prepared. Estamos preparados. Tonight to receive. Esta noche para recibir. What the Spirit of the Lord lo que el Espíritu del Señor tiene para nosotros. Tell your neighbor. Dile a tu vecino. I'm not going to miss. Yo no me lo voy a perder. What God has for me. Lo que Dios tiene para mí. This is a Kairos time. Este es el tiempo Kairos. For my life. Para mi vida. I'm ready. Yo estoy listo. My eyes are open. Mis ojos están abiertos. My ears are open. Mis oídos están abiertos. My spirit is open. Mi espíritu está abierto. My heart is open. El corazón está abierto. I am ready. Estoy listo. For the miraculous. Para lo milagroso. To touch my life. Que toque mi vida. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Fuego de Dios. Somebody say amen to that. Alguien diga amén a eso. There was a time. Hay un tiempo. When Peter and John were going to the temple. Cuando Pedro y Juan iban al templo. And every day they laid this man who was paralyzed. Y todos los días ellos veían este hombre que estaba paralítico. Right at the gate. Enfrente de la puerta. Right where everybody would go in. Enfrente donde todos entraban. To the temple. Al templo. Hallelujah. And so I believe Peter and John was there regularly. Entonces yo pienso que Pedro y Juan iban ahí regularmente. And that man was there every day. Y ese hombre estaba ahí todos los días. Begging for alms and offerings. Rogando por ofrendas. Hallelujah. He was born crippled. Él nació lisiado. But there came a day. Pero vino un día. A Kairos moment. Un tiempo Kairos, un momento Kairos. Where all of a sudden, donde de la nada, Peter said, "Wait a minute, John." Pedro dijo, "Un momento, Juan." I'm feeling a fire. Yo siento un fuego. There's something happening es now. Es algo que está sucediendo ahora. We gotta take care of business. Necesitamos tomar cuenta de los negocios. Before we move into the temple. Antes de entrar al templo. How many know you can do miracles outside of the house? ¿Cuántos de ustedes saben que pueden hacer milagros fuera de la casa? Hallelujah! Because you carry. Porque tú cargas. The anointing. La unción. You carry the fire. Tú cargas el fuego. You carry the glory. Tú cargas la gloria. Hallelujah. Hallelujah. Fuego de Dios. Now the name of that gate was the gate Beautiful.
Entonces esa puerta se llamaba Puerta la Hermosa. Somebody say beautiful. Todos digan hermoso. Hallelujah. One of the definitions. Una de las definiciones. Is the gate where you flourish. Es la puerta donde tú floreces. Hallelujah. How many know God opens up doors for you? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios abre las puertas para ti? For you to flourish. Para que florezcas. Amen. Now the other meaning of it. Ahora el otro significado que tiene. Is called the gate of the right time. Es la puerta del tiempo correcto. It's called Orias, the right hour. Es el tiempo correcto. Somebody tell your neighbor. Alguien dígale a su vecino. God has a beautiful gate. Dios tiene una puerta hermosa. Hallelujah. For you to go through at the right time. Para que tú puedas cruzarla en el tiempo correcto. Every time you go through the beautiful gate. Cada vez que atravieses la puerta hermosa. Something supernatural is going to happen to your life. Algo sobrenatural va a suceder en tu vida. God has a beautiful gate. Dios tiene una puerta hermosa. Waiting for your life. Esperando por tu vida. For you to flourish. Para que tú florezcas. Walk through that gate. Para que tú camines a través de esa puerta y recibas lo sobrenatural, el poder sobrenatural de Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, hallelujah. God has those times. Dios tiene esos tiempos. Hallelujah. Where the Holy Spirit. Donde el Espíritu Santo begins to rise up you with a passion. Comienza a levantarte con pasión. That says something's about to happen. Que dice algo está a punto de suceder. He will tell you, he will show you. Él te va a mostrar, él te va a decir. He will cause you to notice. Él te va a llamar tu atención. When you're in a Kairos time. Cuando estás en el tiempo Kairos. Many times when somebody's preaching. Muchas veces cuando alguien está predicando. And the Lord begins to speak to me. Y el Señor comienza a hablarme. He's got a word for my life. Él tiene una palabra para mi vida. And within a few minutes, y en un par de minutos, that prophetic word is being released. Una palabra profética comienza a desatarse. Because he has prepared us. Porque él nos está preparando. By the Holy Spirit. En el Espíritu Santo. To understand and know. Para que entendamos y conozcamos. The Kairos time. El tiempo Kairos. The strategic times. El tiempo estratégico. To receive from the Lord. Para recibir del Señor. Woo! Tell your neighbor tonight. Dile a tu vecino esta noche. I've got an expectation. Yo tengo una expectativa. Hallelujah. I've got an expectation. Tengo una expectativa. For something supernatural. Por algo sobrenatural. To take place in my life tonight. Comience a tomar lugar en mi vida esta noche. And I'm ready for it. Y estoy listo por eso. Hallelujah. Hallelujah. Now, the fire. Ahora el fuego. It comes to put passion in you. Viene para colocar pasión en ti. Are you with me? ¿Están conmigo? Hallelujah. It certainly comes to create a moment of the supernatural. De hecho viene para crear un momento de lo sobrenatural. But it also comes to make you a little bit violent. Pero también viene para hacerte un poco violento. A little bit hungry. Un poquito hambriento. Because you have to be desperate. Porque tienes que estar desesperado. When I read the Bible. Cuando yo leo la Biblia. It's people who are desperate. Son personas que están desesperadas. For the kingdom of God. Por el reino de Dios. To manifest in their lives. Para que se manifieste en sus vidas. You see, when you're desperate. ¿Sabe cuando estás desesperado? All of a sudden you're going to get aggressive. De la nada te vas a convertir agresivo. And you're going to do things you've never done before. Y vas a hacer cosas que nunca antes habías hecho. Because the fire. Porque el fuego. Makes you radical. Te hace radical. To come out of the box. Para salir de la caja. And do something brand new. Y hacer algo completamente nuevo. Just like the woman with the issue of blood. Es como la mujer que tenía el flujo de sangre. 12 years she was bleeding and bleeding. 12 años ella estuvo derramando sangre. She was a flaquita. Era una flaquita. After all that time. Luego de todo ese tiempo. She could not gain weight. She must have lost a lot of weight. Ella no podía ganar peso. Capaz perdió todo el peso que tenía. But something in her. Pero algo en ella. Said, "This is my time." Dijo, "Este es mi tiempo." For a miracle. Para un milagro. This is my time of visitation. Este es mi tiempo de la visitación. Jesus is coming through. Jesús ha pasado. I'm not gonna miss it. Y yo no me lo voy a perder. And the Bible says. Y la Biblia dice. Jesus was there. Que Jesús estaba allí.
allí with his 12 disciples, con sus 12 discípulos, and they were all around him, y todos estaban alrededor de él, and the people were all around y toda la gente estaba alrededor de él, and he was just trying to get through, y él estaba tratando de cruzar, and this woman, y esta mujer, this little flaquita, esta flaquita, hallelujah, full of fire, con, llena de fuego, full of faith, con la fe, full of expectation, llena de expectativa, ready for a change, lista para un cambio. She went, ella comenzó a, and she threw them a gatear y a pasar y a quitar a la gente, and made a way, y hizo un camino in the midst of this rumba, en el medio de esta rumba, and she touched him, y ella lo tocó, and bam, y bam, she was immediately healed. Ella inmediatamente fue sana. Hello. Hola. You see her sickness. Listen here. Ves su enfermedad. Her sickness. Su enfermedad. Did not let her touch people. No la dejaba tocar a la gente. Nobody could touch her. Nadie la podía tocar. For 12 years. Por 12 años. She had to say no, stay away from me. Ella tiene que decir no, 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 aléjate de mí. I have an infirmity. Yo tengo una enfermedad. But that day. Pero ese día. She said no more. Ella dijo no más. Bam, bam. And she got in there. Y ella entró allí. And she touched. Y lo tocó. The master. El maestro. That was never the same. Y nunca más fue la misma. Never the same. Nunca más fue la misma. Hallelujah. 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 See, you want to come to a place in your life. Ve, tú quieres llegar a un lugar en tu vida. Where you don't care what people say. Donde no te importa lo que la gente diga. You don't care what people do. No te importa lo que la gente diga. Hallelujah. You don't care about your situation. No te preocupas de la situación. You just know. Tú solamente sabes. In Christ, there's an answer. Que en Cristo hay una respuesta. Amen. There's an answer. There's a way. Hay una respuesta. Hay un camino. For your life to be transformed. Para que tu vida sea transformada. Those are Kairos times. Esos son los tiempos Kairos. Strategic times. Tiempos estratégicos. To completely make your life transformed, para completamente transformar tu vida, to move forward into your destiny, para moverte hacia adelante en tu destino, that God has for your life, que Dios tiene para tu vida. Can somebody say amen to that? ¿Alguien puede decir amén a eso? Hallelujah. You have a destiny. Tú tienes un destino in the kingdom of God. En el reino de Dios. Hallelujah. Hallelujah. And it's all those Kairos times. Son todos esos tiempos Kairos. That God brings into your life. Que Dios trae a tu vida. To make it happen. Para que sucedan. Tell your neighbor. Dile a tu vecino. God makes it happen. Dios hace que suceda. God will make it happen. Dios lo hará. Amen. Can you say amen to that? Alguien diga amén a eso. Hallelujah. Hallelujah. Now the Bible teaches us. Entonces la Biblia nos enseña. That we've got to get. We got to remove some mountains in our life. Que nosotros tenemos que remover algunas montañas en nuestra vida. The gate beautiful is there. La puerta la hermosa está allí. Waiting for each and every one of you to go through it. Esperando por cada uno de ustedes para que la cruce. It's an open gate. Es una puerta abierta. That God has given to every one of us. Que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. To be changed. Para ser cambiados. To be transformed. Para ser transformados. At any time. A cualquier tiempo. Because we know. Porque nosotros sabemos. Anything. Que cualquier cosa. Any time. Cualquier tiempo. And anywhere. Y en donde sea. Can happen with God. Puede suceder con Dios. Can somebody say amen to that? Alguien diga amén a eso. Hallelujah. The Bible says in Daniel chapter 2. La Biblia dice en Daniel capítulo 2. In verse 21. Versículo 21. This is for each one of you. Esto es para cada uno de ustedes. Who have to understand. Que tiene que entender. That the realm of the spirit. Que el reino del espíritu. Is the realm of authority. Es el reino de la autoridad. The kingdom of God has all supreme power. El reino de Dios tiene todos los poderes supremos. All supreme authority. Todo el poder supremo. When the kingdom comes into this world. Cuando el reino viene a este mundo. It changes the natural things. Cambia las cosas naturales. It changes the course of things. Cambia el curso de las cosas. It brings rain where there is no rain. Y trae lluvia donde no hay lluvia. Are you with me tonight? ¿Están conmigo? Hallelujah.
And so the Bible says, así que la Biblia dice, in Daniel chapter 2, en Daniel capítulo 2, verse 21, versículo 21, it is God that changes the times and seasons. Es Dios el que cambia el tiempo y las temporadas. He takes away kings and he raises up kings. Él quita reyes y pone reyes. He gives wisdom to the wise. Él le da sabiduría al sabio. And knowledge to them that have that no understanding. Y conocimientos a aquellos que no tienen conocimiento. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor. Dile a tu vecino. The seasons. La temporada. The times. El tiempo. The Kairos moments. El momento Kairos. Hallelujah. Are in the hands of God. Están en la mano de Dios. And he will do what he will. Y él va a hacer lo que él quiera. In your life. En tu vida. Can somebody say amen? Alguien diga amén. It's God who's going to give you that promotion. Es Dios el que te va a dar esa promoción. It's God that's going to open up that door. Es Dios el que va a abrir esa puerta. It's God that's going to give you a double portion. Es Dios el que te va a dar una porción doble. It's God that's going to give you a heart. Es Dios el que te va a dar la cosecha. It's God that's going to give you a miracle. Es Dios el que te dará el milagro. God's prepared. Dios te está preparando. To change the season in your life. Para hacer un cambio de temporada en tu vida. He's ready to give you beauty for ashes. Él está listo para darte belleza en lugar de cenizas. A garment of praise. En un lugar. For the spirit of heaviness. Para que el espíritu del cielo. Bam. 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 In one moment. En un momento. It can happen. Va a suceder. Hey! 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 Woo! Somebody say amen to that. Alguien diga amén a eso. Hallelujah. These times are going to come. Estos tiempos van a venir. Just like they're here tonight. Así como esta noche. But we've got to eliminate some things. Pero tenemos que eliminar algunas cosas. Jesus said. Jesús dijo, the responsibility of mountains in your life hay posiblemente montañas en tu vida are in your hands. O en tus manos. He said if you had the mustard seed, él dice que si faith of a mustard seed, la fe de la semilla de mostaza, you can speak to mountains, tú puedes hablarle a las montañas, and cast them into the sea. Y las tiras en el mar. Mountains are every obstacle. Las montañas o cualquier obstáculo. That try to destroy your faith. Que tratan de destruir tu fe. To receive from God. Para que recibas de Dios. It's the things that bring doubt and unbelief son into your cosas life. Cosas que traen dudas y falta de creer en tu corazón, en so tu vida. You'll miss Kairos times. Así que para que te pierdas el tiempo Kairos. You'll miss the supernatural times. Y te pierdas el tiempo sobrenatural. You'll miss the ministry times. Te pierdas el tiempo de la administración. Amen. These are mountains in your life. Estas son montañas en tu vida. That you are responsible. Que tú eres responsable. Because God wants you to maintain. Porque Dios quiere que mantengas your position. Tu posición. Your faith. Tu fe. In the power of God's word. En el poder de la palabra de Dios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. To bring to pass every word. Para pasar cualquier palabra. Into your life. En tu vida. We don't live. Nosotros no vivimos by what we see, por lo que vemos, but we live pero vivimos by every word por cada palabra that comes out of the word mouth of God. Que Hallelujah. Sale de la boca de Dios. Woo! Are you with me tonight? ¿Están conmigo esta noche? Hallelujah. Let me give you some examples. Déjeme darle algunos ejemplos. There's a time. Hay un tiempo. Where Jesus went to the house, was going to go to the house of Jairus. Cuando Jesús estaba yendo a la casa de Jairo. And a report came and said, "Don't worry, Jesus." Y vino un reporte y dijo, "No te preocupes, Jesús." She's already dead. Ya se murió. And Jairus said, "There's no need to come today." Y Jairo dijo, no hay necesidad que vengas hoy. And Jesus said, "Wait a minute." Y Jesús dijo, espérate un momento. Don't worry about things. No te preocupes de las cosas. Amen. Let's go. Vamos. And they got to the house. Y llegaron a la casa. And the daughter was there dead. Y la hija estaba allí muerta. And there were people around her mourning and mourning. Y había gente alrededor llorando. And Jesus said, "Don't worry." Y Jesús dijo, "No te preocupes." She's not dead, she's just sleeping. Ella no está muerta, solo duerme. Well, they laughed and they laughed and they laughed. Y se rieron y se rieron. Look at this crazy man. Mira este loco. Hallelujah.
But the Bible says, pero la Biblia dice, he said, get out of here. Que dijo, sálganse de aquí. He took them all out of that place. Él los sacó a todos de ese lugar. He said, hallelujah. Y dijo, and he took John, y tomó a John and a Juan, Peter y a Pedro, and they went inside there. Y entraron. And they began to say, arise. Y comenzó a decir, levántate. Hallelujah. And immediately, inmediatamente, the girl arose from the dead. La niña se levantó de la muerte. Can somebody say amen to that? ¿Alguien puede decir amén a eso? Hallelujah. When you're about to get a miracle, cuando tú estás a punto de recibir un when milagro, you're desperate, cuando estás desesperado, sometimes, algunas veces, you gotta remove, tienes que remover, some obstacles, algunos obstáculos, you gotta remove, tienes que remover, some words, algunas palabras, hallelujah, you gotta remove, tienes que remover, some things, algunas cosas, maybe some people, tal vez algunas personas, maybe some of your family, algunos de tus familiares. Hello. Hola. Let me tell you something. Déjame decirte algo. I was raised a Catholic. Yo fui criado católico. But at 13 years old, never went back to church. Pero a los 13 años nunca más volví a la iglesia. I was never a spiritual person. Yo nunca fui una persona espiritual. Hallelujah. I didn't like the church. A mí no me gustaba la iglesia. I just went through it. The religious moves. Yo solamente me pasé por los movimientos religiosos. So this was the mentality of my family. Y esta era la mentalidad de mi familia. We're Catholics, but we didn't serve the Lord. Nosotros somos católicos, pero no servimos al Señor. Hello. Hola. So there was a time when my daughter was six years old. Así que hubo un momento cuando mi hija tenía 6 años. And she was about to die. Y ella estaba a punto de morir. Hallelujah. We were in the hospital. Estábamos en el hospital. And she had died 3 times. Y ella murió 3 veces. On the third time I was there present. Y en la tercera vez yo estaba allí presente. And the Spirit of the Lord. Y el Espíritu del Señor. Because I had no strength. Porque yo tenía esa fortaleza. I had no understanding. Yo no tenía entendimiento. At that time, what to do? De qué hacer. My emotions were colliding. Mis emociones estaban colapsando. But all of a sudden, pero de la nada, there was a fire. Comenzó un fuego. And the only thing that came out of my mouth. Y lo único que salía de mi boca. Was you will live and not die. Y dice, tú vas a vivir y no morir. And that was 30 years ago. Y eso fue hace 30 años. Hallelujah. She's serving the Lord. Ella está sirviendo al Señor. She's a blessing of God. Es una bendición de Dios. But that was my Kairos moment. Pero ese fue mi momento Kairos. To say no. De decir no. I've got a word from God. Yo tengo una palabra de Dios. Hallelujah. But a day or two later, pero uno o dos días después, she was given some medicine, ella tomó una medicina, and she went into some spasms, y ella comenzó a tener unos espasmos, and became very stiff, y se puso muy tiesa. Another difficult time, otro momento difícil. I began to pray. Yo comencé a orar. Hallelujah. But I was, that day, pero ese día, was the day my mother and sister decided to visit us. Fue el día que mi mamá y mi hermana decidieron visitarnos. I had my believers, yo tenía mis creyentes, my church, my family mi with iglesia, me, mi familia conmigo, and my mom and my sister, y mi mamá y mi hermana. And this thing happens. Y estas cosas sucedieron. And I'm battling. Y yo estoy batallando. And I'm prophesying. Y yo estoy profetizando. And I'm praying. Y yo estoy orando. And my mother says, y mi mamá me dijo, well, we should be able to go in there first. Y bueno, nosotros deberíamos entrar primero. You know, we're family. ¿Sabes? Somos familia. And I'm thinking, yo estoy pensando, I don't need you.
Yo no te necesito. I need this family. Yo necesito esta familia. That's believing God. Que está creyendo en Dios. With me. Conmigo. For the miracle. Por el milagro. To heal my daughter. Para sanar a mi hija. One more time. Una vez más. Can you say amen to that? Pueden decir amén a eso. We had to get them out of there. Nosotros tenemos que sacarlos de allí. So I could hear the stuff. Para que yo pueda escuchar eso. My wife. Mi esposa. She didn't even let my mother-in-law come up to the hospital. Ni siquiera dejó que mi suegra viniera al hospital. Because we didn't want to hear. Porque no queríamos escuchar. One negative word. Una palabra negativa. Are you hearing me? ¿Me escuchan? There's people. Hay gente. Who will walk in the natural. Que va a caminar en lo natural. And mess you up. Y te va a dañar. But the Spirit of the Lord. Pero el Espíritu del Señor. Is going to arise in you. Te va a levantar. If you believe. Si tú crees. In His power. En su poder. In His fire. En su fuego. In His ability. En su habilidad. To do a miracle for you. Para hacer un milagro para ti. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Somebody say amen. Alguien diga amén. I can preach and preach and preach. Yo puedo predicar y predicar y predicar. But there's more to do. Pero hay más tonight. Para hacer esta noche. There's a person here tonight. Hay una persona aquí esta noche. You're desperate when you came. Estabas desesperada o desesperado cuando llegaste. You've been being oppressed by the enemy. Estás siendo oprimido por el enemigo. You have a hard time sleeping. Has tenido tiempos difíciles para dormir. You're worrying about things in your life. Te preocupas por cosas en tu You're vida. You're worrying about your future. Te preocupas por tu futuro. You're here tonight, y estás desperate. Aquí esta noche desesperado. And you need to come through that beautiful gate tonight. Y necesitas entrar por esa puerta hermosa esta I noche. Want you to get out of your seat right now. Yo quiero que te salgas de tu silla ahora. Because this is your Kairos time. Porque este es tu tiempo, Kairos. I'm meant to be delivered. Para que seas liberado. To be transformed. Para ser transformado. By the power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. Hallelujah. When you're desperate, cuando tú estás desesperado, it's not time no es el tiempo to be shy. Para ser penoso. It's time to be like the woman with an issue of blood. Es tiempo para ser como la mujer con el flujo de sangre. Say, get out of my way. Y dice, sal de mi camino. I've got to come forward. Yo tengo que venir hacia adelante. This is for me tonight. Esto es para mí esta noche. And the Spirit will touch you right now. El Espíritu te va a tocar ahora. If that's you, first of all, come here. Si eres tú, primeramente ven al frente. Oh. Hallelujah. Do you feel the atmosphere changing? ¿Sientes como la atmósfera está cambiando? Receive, receive, receive. Recibe, recibe. Hallelujah. That atmosphere is changing. Touch them, touch them, touch them. Esa atmósfera cambia. Tócalos. Hallelujah, right now. Ahora. Hallelujah, the Spirit of the Lord. El Espíritu del Señor. Is touching you right now. Te está tocando ahora. Lift up your hands and touch him. Levanta tus manos y que deja que te toque. Lift up your hand and touch him. Levanta la mano y tócalo. Begin to grab a hold of that miracle. Comienza a agarrar ese milagro. You expect it. Tú estás expectante. You believe it. Tú lo crees. You know he can do it. Tú sabes que él lo puede and hacer. You know this is your time. Y sabes que este es tu tiempo. This is the time to walk through the beautiful gate. Este es el tiempo de caminar a través de la puerta hermosa. This is the time to be delivered and healed. Este es el tiempo de ser liberado y sanado. To get rid of your paralyzed situation. De salir de esa situación de parálisis. That you've had to live and live and live. En las que has tenido que vivir y vivir. It's your time. Es tu tiempo. Rise up and walk. Para levantarte y caminar. In a new life. En una nueva vida. With a new future. Con un nuevo futuro. Delivered and healed. Completamente liberado y sano. By the power. Por el poder. Of the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. We release the fire. Nosotros desatamos el fuego. To begin to burn right now. Para que comience a quemar ahora. In their lives. En sus vidas. To deliver them. Para liberarlos. We cast out. Nosotros desatamos. Echamos fuera. Spirits of oppression. Todo espíritu de opresión. We cast out. Nosotros echamos fuera. Spirits of infirmity. Espíritu de enfermedad. We cast out. Nosotros echamos fuera. Doubts and unbelief. Todas las dudas y falta de creencia. We come against the spirit of fear. Nosotros vamos en contra del espíritu de temor. Decimos fuera. 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 In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We break every curse. Nosotros rompemos toda maldición. Right now. Ahora.
Through the cross of Jesus. A través de los clavos de Jesús. You are free. Eres libre. You are free. Eres libre. You are free. Eres libre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. You are free tonight. Eres come libre out. Esta noche. Fuera. Tosa, tosa, come out. Fuera. Come out. Sale. Jesus' name. En come el nombre out. De Jesús. Come out. Sale. Be delivered. Sé libre. Jesus' name. En el nombre de sé Jesús. Libre. Libre, fuera diablo, libre la. Say sana, say libre, de toda opresión, fuera, fuera, fuera diablos. Sabata, toma, 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 toma. Jesus name more. En el nombre de Jesús más. Su Kairos time. Es tu tiempo, Cairo. Fuera, enemigo. Fuera. Name of Jesus. En el nombre de libre. Tómala. Some music. Música. Jesus. Jesús. Suya patala baba. Shapatala baba. Shakata. Toma. Shunai. Take it. Tonight, take it. Take noche, tómalo. Take it. Tómalo. Shatala bobo bobo. Libre. Total infirmities. Your oppression. Fuera. Fuera. Osha. Oshaba. Jesus. Take some anointing. Recibe la unción. Take that anointing. Recibe esa unción. Sakataba shaba. Take that anointing. Toma yours. Esa unción es tuya. Take it. Toda opresión fuera. Toda opresión se va. Ya está libre. Tosa, 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 tosa. Hikataba shaba. Tosa, tosa. Se libre. No más. Shataya baba baba, libre la. Oh shabatala baba 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 baba. Receive it, 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 más, más fuerte, más fuerte. Está libre. Tú estás sano en tu mente. Recibe ahora. Usha. Fuego y coraje. Y liberación. Ay, 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 ay. You are libre. You are free. You are free tonight. Eres libre esta noche. You are free tonight. Eres libre esta noche. Free. Libre. Fuera diablos. Come out of her all fear. Sal de ahora todo temor. Todo mente y paz. Sana. Short time. Es tu tiempo. Your turn. Es tu tiempo. Líbrela de adicciones, cosas malas. Fuera la, fuera de su mente, fuera de su cuerpo. Cuerpo, oh shabatala baba baba. Tú estás libre para seguir a Jesús todos los días de tu vida. Tú estás libre. Fuera diablo, fuera diablo, fuera diablo, fuera diablos, fuera. Estás libre. Tosa, 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 tosa. No temas.
dentro, entro, entro, entro la gloria, entro la sobrenatural y será libre ahora mismo. ¡Fuéralo! ¡Come on now! ¡Sal ahora! Nombre de Jesús. ¡Sé libre! Kairos ahora. Whatever you believe and desire to happen right now. Lo que tú desees y creas que suceda ahora. Be faithful. Sé fiel. Be radical. Sé radical. Declare it's done. Declara que ya está hecho. Ahora. 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 Now. Ahora. Todos los demonios fuera de esta mujer. No más dolor. No más dolor. Fuera. 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 Diablos. Suéltala. Tosa. Pensé que caería. Every demonio. Todo demonio. Now. Ahora. Now. Ahora. Tosa. La espera termina. Más. Más. Sé que has vencido. Más. Está libre. Nunca me has fallado. Está sano. Dios. Es tu tiempo. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre. La unción. Tócala. Confiaré, tu promesa sí.
tiempo. Confiado en tu tiempo. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Otros Jesús, tomamos autoridad, vamos. Tenemos la autoridad en Cristo Jesús. Comandamos legiones de ángeles, guerreros, para que tomen el control de los aires en el nombre de Jesús. Todo lo que no venga del cielo se manifiesta, se debilita y sale fuera. 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 En el nombre de Jesús. Jesús venció en la cruz. Y toda potestad le fue dado a él en los cielos y en la tierra. En el nombre de Jesús. Se quebranta, se debilita. Lo atamos, lo atamos, lo atamos, lo atamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está, ahí está. El Espíritu de Dios está en casa. Él está tomando, liberando, sanando, restaurando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, levanta tu voz. Y empieza a ordenar, Señor, hazme libre. Hazme libre de toda cadena. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar. Vamos, vamos, recibe. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Fuego, fuego. Sé que tú. Ahora, ahora sí, te vas. Algo está pasando esta noche, iglesia.
Los cielos están descendiendo, vamos. Llévenlos para arriba, vamos, sigue. En el nombre de Jesús, Señor. Sí, te va. Yes, you will. Sí, vamos, sal, sal. Vamos, sal. Sal. Todo demonio del infierno. Recibe, recibe, recibe. En nombre de Jesús. Tomamos autoridad. Todo lo que no venga del cielo se rompe, Padre. Hay un fuego. En el nombre de Jesús. Tú eres confiado en tus manos estaré. Siempre ha sido fiel. En ti confiaré. ¿Cuánto dan un grito de júbilo en esta noche, iglesia? Recibelo, recibelo. Fuego, fuego, vamos, fuego, fuego. Fuego, fuego. Recibe la unción. Fuego, fuego. Tómala. Fuego, fuego. Toso. Sé libre, sé libre. Vamos. En nombre de Jesús. Esas palmas fuertes, aquí vamos. Pa, pa, pa. Jesús. Jesús. Fuera. Hey, devils, come on. Demonios, sal ahora. Recíbelo, recíbelo, tómalo, tómalo. Está protegido. Espíritu Santo. Toca, toca, toca. Silent to the spooky, silent to the purple. Cántalo bien fuerte con nosotros esta noche. Dilo ahí. Esto profetizaré, encendido en tu poder. It's the power of Jesus. Fuego y aliento sobre cada nación. Profetizaré. Encendido en tu poder, tu fuego y aliento sobre cada nación. Aviva el fuego en mí, enciende tu fuego aquí. ¿Está listo para pisar al enemigo esta noche? Que este lugar tiemble. Prepárese ahí donde está. Vamos. Todo el mundo. Uno, dos. Arriba, 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 arriba. Sí. Profetizamos fuego esta noche. Dígalo bien fuerte una vez más con nosotros. Profetizaré encendido en tu poder. Tu fuego y aliento sobre cada nación. Aviva el fuego en mí. Enciende tu fuego aquí.
Vamos a cerrar esta noche celebrando la victoria de Cristo, que es nuestra victoria. Dile al lado, dame espacio porque voy a pararme sobre mi montaña, sobre mis barreras, sobre aquello que me había detenido. Vamos a pisotear, empieza a pisotear. Empieza, se rompe y estoy libre, y estoy ungido y hay fuego en mi caminar. ¡Vamos! ¿Dónde está el coro para que suba acá? Luchas, Dios es más grande, insuperable, su nombre es Cristo, su nombre es Cristo. Cantando responderé, cantando responderé. Le digo al futuro, su plan es bueno, Él me provee. Dilo fuerte, el diablo está bajo mis pies. El diablo está bajo mis pies. Hoy canto porque creo que Jesús me liberó. Aunque lo crean, no, te alabo con todo mi ser. Eres mi roca, mi Dios, vamos todos ante. Vamos, pisotea al enemigo esta noche. Vamos todos ante. Una vez más, dilo fuerte. Le digo a mis luchas, mi Dios es bueno, en Él soy libre, su nombre es Cristo, su nombre es Cristo. Cantando responderé, cantando responderé. Veo gigantes, ellos no saben que van a enfrentarse a un Dios más grande. Los muros caerán, exaltamos a Dios, los muros caerán. Mi Dios es imparable, mi Dios es imparable. Exaltamos a Dios, los muros caerán, exaltamos a Dios, los muros caerán. Mi Dios es imparable, mi Dios es imparable. El diablo está bajo mis pies. Me canto porque creo que Jesús me liberó. Aunque lo crea o no, te alabo con todo mi ser. Eres mi roca, mi Dios, vamos todos. El diablo está bajo mis pies. El diablo está bajo mis pies. Hoy canto porque creo que Jesús me liberó. Aunque lo crea o no, te alabo con todo mi ser. Eres mi roca, mi Dios, vamos todos. Vamos todos a entender. Vamos todos a entender. En mí enciende tu fuego. We'll be right back.
tu fuego y aliento sobre cada nación. Aviva el fuego.